bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes un video más de decoración. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo no acabé de decorar mi sala porque no tenía cuadro, la chimenea no tenía decoraciones, así que aquí les traigo ese video. Le estuve haciendo algunos cambiecitos, espero que me puedas acompañar. Pero recuerda que tengo otro canal, así que te invito, si tú eres nuevo, por favor suscríbete, regálame un like y vamos a comenzar. Pero antes, estén súper pendientes porque tengo más videos de decoración. Prontico se los voy a traer de la cocina, del baño, de mi otro comedor. También les quiero traer videos de organización, cómo pueden hacer en diferentes espacios para que se organice y sea más fácil para ustedes. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, como ustedes saben, estuvimos un buen tiempo sin cuadros porque no encontrábamos el tamaño ni la figura que queríamos. No queríamos rostros de personas ni de animales, no queríamos paisajes, sino queríamos un cuadro que en realidad no tuviera forma, que fuera algo que se lo pudiera imaginar uno. Así que decidimos por este. Este cuadro nos lo hizo un señor aquí en Miami. Yo les dejo toda la información acá abajo en la caja de descripción. Pero estamos enamorados de nuestros cuadros porque en realidad no tienen figura. Puedes imaginarte una isla, un mapa, la figura de la piedra de mármol. Bueno, en realidad aquí es depende de tu imaginación. Este es enmarcado en color blanco y está firmado por el autor, por Duboc, y tiene el certificado. Así que nos encantaron nuestros cuadritos. En este otro lado vamos a remover estos cuadros que yo había comprado. Los vamos a poner en otro lado porque mi esposo también quiso poner un color del mismo tono. Este también es otro cuadro que no tiene en realidad figura, pero que nos gustó mucho para que saliera con todo el resto de la decoración. Aquí en estas dos paredes, también en el comedor, pondremos estos espejos de mosaico que hicimos aquí en el canal también. Estos los tenía en mi habitación, pero decidimos ponerlos acá abajo. Otro cambio que quisimos hacer es pintar este reloj. Este reloj ya tengo mucho tiempo con él. Tenía yo la decoración de color café, así que decidimos pintarlo de color blanco y más o menos así fue como quedó. Pero yo quería darle como un estilo más viejito, como vintage, como estuviera un poco acabado. Así que usé esta lija. Simplemente lo lijé un poco todo alrededor para que se viera así como más desgastadito, más viejito, y más o menos así fue que quedó. Lo vamos a dejar en la misma área donde lo teníamos anteriormente. Siento que allí se ve perfecto y se ve de todas las áreas de acá de la sala. Ahora mi esposo va a arreglar una parte aquí junto a la chimenea y va a usar este canal de cuerda o canal de cable, por supuesto el cable, y también va a usar este kit de enchufe porque no se ve muy estético dejar el cable nomás conectado así. Él pensaba correr el cable por dentro de la pared, pero esta pared es de concreto, así que decidió correrlo por fuera. Pero para que se viera más bonito, quiso usar este conducto de cable. Este es el que se les pone a las televisores cuando tú quieres colgarlo y que no quieres tener mueble. Para que se te vea más bonito el cable, bien escondidito allí. Y vas a poner el enchufe ya donde tú quieras. Él simplemente corrió la electricidad para que pudiera conectarse detrás de la chimenea. Solo ten mucho cuidado cuando hagas estos tipos de trabajo. Quita la luz completamente para que no vayan a haber accidentes. Ahora vamos a pasar a decorar la chimenea. Pondré estas velas grandes con estos candelabros. Estos los tenía yo en la mesita de centro, pero decidí ponerlos aquí. Y también pondré una bandeja con 3 esferas. No quería mucha cosa para que no me tapara mucho el cuadro.
Ahora, como estamos en primavera y comienza verano, voy a poner este jarrón circular con estas dos hojas que las compré en la tienda de los chinos por $3.99. También pondré estas flores, son artificiales, pero tienen un look muy natural, son muy duraderas. Estas las compré en Michaels al 50% de descuento, pero no quise flores que fueran todas del mismo tipo ni del mismo color, sino que fuera un estilo como bouquet para que le dé así como más frescura a la casa. Y pues que a la vez saliera y conectara con el resto de las decoraciones que estoy haciendo. Voy a remover también este jarrón, lo pondré en la otra mesa para que no me le quite protagonismo aquí al arreglo de flores. Pondré este candelabro de cristal con esta velita es de Joan Fabrics, tenía el 50% de descuento, pagué $9 por ella, pero me encantó por el color. También pondré unos chocolatitos finos, estos son de chocolate oscuro con coco, pero me encantaron porque su envoltura es de color plateada con el color azul que yo estoy decorando. Y ya en la otra mesita de la sala, el único cambio fue poner el jarrón, pero voy a dejar el resto de la decoración. Aquí en el mueble de la entrada también voy a hacer unos pequeños cambios. Voy a remover la cúpula de acá del medio para poner el conejo y las flores allí adentro. También pondré encima la bandeja que hicimos. Yo les dejo todas las decoraciones que yo haya hecho, se las dejo acá abajo en la cajita de descripción. Pondré encima de la bandeja este florero de espejos con estas flores. Este florero es de la tienda china, pagué $11 por él. También pondré este farol con esta piña de cerámica en la parte de adentro. Esta piñita es de la tienda Ross, pagué como $5.99 por ella. Por último pondré esta velita azul que en realidad se me acabó, pero yo le puse otra vela adentro con un olor fragante bien delicioso. Recuerda que cuando combines los colores, que quede todo como conectado para que tu casa se vea más bonita y más armoniosa. Bueno amigos, ahora es cuando empieza la temporada para llenar nuestras casas de color, de flores, para transformarla en un ambiente alegre y lleno de vida. Me encanta esta época de primavera-verano, así que te animo a que decores tu hogar, no importa con lo que ya tengas, saca tus flores, mueve los muebles o mueve las decoraciones de un lado a otro, se te va a ver muy bonito también. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video, que hayan tenido más ideas. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao, no se te olvide regalarme un like.